Como si te estuviera imponiendo mis pecados. Sonríe levemente, pero su rostro parece dolido. Sonna wake ne tte. Zenbu mou owatta koto nan da tte. Atama de wa wakatteru n da kedo yo. Sé que es una estupidez y todo ya terminó. Yappa. Ikinari chōkeshi tte wake ni wa ikane na. Pero como era de esperar, no puedo simplemente descartarlo. Oh. Ay, obvio, ay, Koyaku, todos tus problemas existenciales con tus tatuajes. Ima de mo kiinuku to mada yume ni miru shi yo. Nakashi no koto ya Ryūhou no koto mo. Todavía veo sueños sobre eso. Sobre mi pasado. Sobre Ryūhou. Ore wa aitsu o kono te de korosu koto ga shukugan da to omotte ita shi. Jissai ni sou datta. Siempre quise matar. Dana. Siempre quise matar a ese bastardo. Y lo hice. Pero aitsu wa ore ni korosare tagatte da. Ore wa kekka teki ni aitsu no saigo no nozomi o kanae chimatta nda. Me dejó sus marcas. Al final consiguió lo que quería. Sou kangaeru to kuyashii yo na. Sore demo ano ba ja hoka ni dou shiyou mo nakatta. Aitsu o minogasu nante ore ni wa muri datta. Es frustrante. Pero no había otra forma. No podría dejarlo escapar. Dakara to itte donna ryū ga arou to aitsu ga don dake akunin datta to shitemo ore ga hito o ayame chimatta koto ni kawari wa ne. Pero no importa la razón. No importa qué tan mala persona sea. No cambia el hecho de que he matado a alguien. Sou iu ironna mon ga kono senaka ni wa noshikakatteru. Y todas las otras cosas que pesan sobre mi espalda. Jijitsu toshite, sou nan da. O
así es la realidad. Dakara, omae ni wa furete hoshiku nai tte omotta. Es por eso que no quería que las tocaras. Pero... perdón, que los tocaras. Koyaku me mira a los ojos. Sonna fuu ni omotta kuse ni yo. Omae ga irezumi ya kizu ato ni fureta toki. Ora wa honki de hane no keru koto ga dekinakatta. Eso... es una mierda. Cuando tocaste mis tatuajes, mis cicatrices, no pude alejarte. En serio. Ya, dekinakattan ja ne. Yaranakatta. Hane no keta kunai tte omotta. No, no fue porque no pudiera. No lo hice. No quería alejarte. Sore wa yappari. Kokoro no doko ka de omae ni sawatte hoshii tte omotte ta kara nan dakaro na. Así que supongo que en algún lugar de mi corazón quería que los tocaras. Ore no kono iresumi. Estos tatuajes que tengo. Me estiro hacia Koyaku y lo miro. Buscando mi respuesta, me mira con ojos algo ansiosos. Lo miro, sin palabras, y extiendo mi mano hacia él. Mis dedos siguen el pigmento oscuro de la cicatriz. Aoba. Aoba. Siento que tiemblo un poco, pero no intenta escapar. Mai ni itta ro. ¿No te lo dije antes? Omae ga donna tsumi ya shikumei o seotta to shitemo, ore no shitteru Koujaku tte ningen wa nani mo kawaranai tte. No importan los pecados o el destino que tengas, el Koujaku que conozco siempre será un humano. 昔のことは無理に忘れようとしなくていいし、平気なふりする必要もないと思う。けど。No creo que tengas que fingir que estás bien o intentar olvidar el pasado. Pero そうやってお前が今もあいつのことを考えたりしてると、ますますあいつを喜ばせちまうんじゃねえかなって。 Todavía piensas en él. ¿Y eso no sería solo darle lo que quiere? あんなやつ今更喜ばせたくねえだろ。それに、no quieres darle a ese bastardo lo que quiere, ¿verdad? Y además, 俺はさ、お前がやったことを悪いとか悪くないとかそういうことは言わない。No diré si lo que hiciste fue bueno o malo. それは俺が決めることじゃねえし、言う権利もないから。 No soy yo quien decide eso, y no tengo derecho a pensar que sí. Demo. Ore wa zutto omae no mikata da shi. Tsurai toki wa soba ni itai shi. Pero siempre estaré a tu lado. Quiero estar contigo en los tiempos difíciles. Y sono arigato na. Gracias. こうして お前の過去に触れさせてくれて。 Por haber permitido que tocara tu pasado de esta manera. Aoba. Aoba. Koyaku toma una respiración profunda y la deja escapar tranquilamente. Luego me cepilla el flequillo y besa mi frente. Yo soy el que debería darte las gracias. Estoy muy agradecido de tenerte a mi lado. Koyaku abraza mi pecho. Su calor se siente agradable y solo cierro los ojos.
sonido. ¿A dónde iba? Me perdí. Hoy es un día especial. Es el día en que Koyoku cortó mi cabello. No pienso que él haya cortado mi cabello. No pienso que el que haya cortado mi cabello sea la parte especial. Pero era para Koyoku. Era algo que siempre quiso hacer. Las heridas de su pasado que lo ataban. E incluso el querer matar a Ryuho. Ese también era un deseo suyo. Entonces... ¡Oh, las sakuras! Adoro las sakuras, ¿se los había dicho? ¡Oh! Sería genial si pudiera convertirme en algo tan precioso que pudiera curar un poco esas heridas. Tanto que podría convertirme en algo tan importante que los entierre. Sería genial si algún día el presente y el pasado todo pudiera ser algo importante para él. Porque no necesita intentar olvidar su pasado. Así que todos los días, sin importar el camino que tome, se convertirán en algo importante para él. Hoy fue el día en el que me cortó el cabello. Este día será especial para mí también. ¡Bravo! 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 Así finalizamos la ruta de Koyoku. ¡Ay, qué bonita canción! ¿Y los créditos? ¿Van a pasar los créditos? Eso sí es raro. Ah, ya decía yo. Vamos, aquí hay que esperar que terminen los créditos. Va a estar cañón. Está bonita la canción. Por cierto, ya les había dicho, ¿verdad? Después de la ruta de Koyoku me voy a seguir con su final malo. Ahora sí no me voy a esperar a terminar todos los buenos. Ya que el final malo lo tienen incluido y de fácil acceso que con otro tipo de juegos. ¿Se puede quitar? Así se puede, para no dejarlo correr. Ya que, aunque ya terminamos prácticamente la ruta de Koyoku. Esta melodía. Aunque ya terminamos su ruta, todavía nos falta ver la escena suculenta. De que qué hubiera pasado si hubiéramos elegido la segunda opción. ¿Se acuerdan? Que hasta guardé. Entonces, esa es a la que vamos a ir en estos momentos. Ya. Pues cargando. Y estamos con las opciones. ¿Se acuerdan que primeramente le dimos en la primera opción? Pues ahora vamos a la segunda, que es no ir dentro de la bañera. Vamos a hacer afuera. Pues a darle. Quiero entrar, pero... Si entro ahora, siento como que me dará sueño. Tashikanina. Eso es cierto. Ah, no sean mentirosos, que se van a estar durmiendo en la bañera. Yo ya vi qué pasó en esa opción. Koyoku se ríe levemente de acuerdo. Hace suficiente calor solo con nosotros dos y... Honestamente, tengo más ganas de ir más allá que simplemente sentarme en una bañera. Mis caderas se mueven solas y Koyoku parece entender el mensaje. ¿Está bien seguir así? Sí. Koyoku besa lentamente mi mejilla y me susurra al oído. Pon tus manos sobre la pared.
Okay. Su tono más bajo de lo habitual y exigente hace que mi corazón se acelere. Sintiéndome un poco desorientado, hago lo que me dijo y pongo las manos en la pared. No sé por qué de repente recordé una escena policíaca que le dicen a los villanos: ¡las manos sobre la pared! Pero creo que este no es el contexto, ¿verdad? Con la ducha todavía encendida, el sonido del agua corriendo golpeando el piso llena la habitación. Koyaku se pega a mi espalda y me sostiene en sus brazos. Mochoy, así giraite. Abre un poco más tus piernas. Diablos, ¿qué es ese sonido? ¿Hay alguien arriba de mi techo? Es la segunda vez que lo escucho y esta vez escucho más fuerte. No sé si la grabación lo habrá captado. Y escucho... ¿qué estará pasando allá afuera? Creo que escuché la voz de mi mamá, como si estuviera hablando con alguien, pero el sonido vino de arriba. Ay, güey, tengo que ir a ver qué pasa. Pero antes termino el video. Ya me lo acabo. ¿Otra vez? ¡Ah! Creo que ya sé por qué son esos ruidos. Ahorita les digo. Esto es una especie de peligro, usando ese tipo de voz y tono. Mi corazón late como loco repentinamente. Muevo mis talones más separados y siento las rodillas de Koyaku doblarse contra las mías. Y bien, hasta aquí le dejamos cachorritas, ya que lo que sigue ya va a ser medio suculento para YouTube. Y también tengo que ir al chisme. Les decía que creo que ya sé por qué los sonidos de arriba. Me acuerdo que mi mamá dijo que iba a hablarle a alguien para deshacerse de los panales de chilpanes que tenemos en el techo. E incluso todavía los vecinos tienen otro panal y a veces se nos meten los chilpanes y esas cosas cuando te pican. Duele horrible. Bueno, mi mamá está algo traumada porque a ella le picaron varios cuando era niña. Y pues yo no sé, nunca me han picado, pero me basta con que me haya picado un alacrán y avispas como para querer probar los chilpanes. Así que ya los están fumigando cuando son tanto escándalo. Y ahorita escuché gritar a mi mamá, por eso dije, han de ser los chilpanes. Que mi mamá les tiene temor, mucho temor. Quedó traumada mi mami. Así que ahorita iré a ver el chisme. Así que pues los dejo, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!